están, señores? Empezando por la Consejería de Sanidad, señalarles dos expedientes. El primero es una inversión para la contratación del servicio de lectura e informe de mamografías que se realizan a mujeres entre 45 a 69 años. Se van a destinar más de 2.700.000 euros y, como saben, forma parte del programa voluntario de detección precoz del cáncer de mama y que ha realizado ya más de 655.000 pruebas desde que se inició. Con esta inversión se van a realizar en torno a 136.000 pruebas al año, un 11,6% más que las que se realizaron en 2010. Como saben, el cáncer de mama es un grave problema de salud, es una grave enfermedad que afecta a una de cada 10 mujeres a lo largo de su vida y que, si se encuentra en fase inicial, puede resolverse favorablemente hasta en un 80% de los casos. La Junta para las Actuaciones de Prevención, ayer leíamos o hemos leído todos un informe que ha hecho el exministro de Sanidad sobre Soria, el informe Soria, hablaba de que el sistema tiene un déficit en materia de prevención, el sistema sanitario público. Pues les doy algún dato. La Junta para las Actuaciones de Prevención Oncológica, prevención del cáncer, que se van a desarrollar durante el presente año, durante 2011, va a invertir más de 7.800.000 euros en 4 programas de prevención del cáncer. El programa de prevención del cáncer de cuello de útero, les informaba, si no recuerdo mal, el jueves pasado. El programa de prevención de cáncer de mama, que es el dato que les acabo de dar. El programa de prevención del cáncer colorrectal y un cuarto programa, que es el programa de consejo genético en cáncer hereditario. Yo creo que es un importante esfuerzo, cerca de 8 millones de euros, en materia de prevención del cáncer en Castilla y León. El segundo expediente de sanidad es un decreto, es la aprobación de un decreto que simplifica los trámites administrativos para 4 actividades sanitarias destinadas a garantizar la protección de la salud. Los servicios que se han modificado para que sean menos restrictivos son la instalación de desfibriladores semiautomáticos, la formación de manipuladores de industrias y establecimientos alimentarios, la acreditación de los laboratorios de salud alimentaria y la aprobación de los planes internos de gestión de residuos sanitarios. Esto obedece, esto es consecuencia, esto desarrolla el decreto ley que adaptaba la directiva de servicios, lo recuerdan, y lo que se trata es de se suprime la autorización previa y se sustituye por una declaración responsable y se eliminan trabas y se simplifican los trámites administrativos para realizar este tipo de actividades. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento, destacarles un expediente. Se trata de la aprobación de una nueva área de rehabilitación que va a permitir recuperar 416 viviendas y reurbanizar 58 espacios públicos en la provincia de Zamora. La inversión global supera los 10.700.000 euros, que, como saben, como en otros ARIS, será financiado por la Junta a través de la Consejería de Fomento, el Ministerio de Fomento, la Mancomunidad de Municipios y los particulares. La nueva área de rehabilitación está constituida por parte de los cascos urbanos de Villafáfila, Pajares de la Lampreana, Villalba de la Lampreana, San Agustín del Pozo, El Perdigón, San Marcial y Tardobispo. En la Consejería de Interior y Justicia, destacarles o señalarles un expediente. Se trata de la aprobación del catálogo de la red de carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Palencia, que recoge la denominación, longitud, comienzo y final de 1.035 kilómetros de vías. Esta actuación va a permitir a la Diputación, en este caso de Provincial de Palencia,
acometer las obras de acondicionamiento y construcción de sus propias carreteras con más agilidad, ya que para ello podrá poner en marcha los procesos de expropiación de fincas de particulares sin necesidad de requerir autorización de la Junta de Castilla y León. Aquellas diputaciones que tengan aprobado su catálogo de carreteras pueden evitan ese trámite, mientras que la que no tiene, tienen que pedir autorización a la Junta a la hora de proceder a algún proceso de expropiación. Ya el último expediente que les quería señalar es un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo. Se trata de una inversión de más de 1.300.000 euros para la contratación de obras de restauración del patrimonio en Ávila y León. Se van a destinar 885.000 euros para la restauración de las cubiertas de la iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila y 429.000 para la restauración del cuerpo superior de la torre de campanas de la Catedral de León.